Esperar que se vayan conectando. Buenos días. Buenos días. Acá estoy con mi matecito. Hola, hola. No recuerdo tu nombre que me dijiste ayer, pero no me acuerdo. ¿Cómo están? Bueno, acá en Bahía Blanca con mucho frío. Hola, hola, ¿cómo estás, Claudia? Acá hace mucho frío en Argentina, Claudia. Vero, gracias, Vero, gracias, gracias. Me dijiste ayer, pero me había olvidado. Acá estoy tomando un matecito y los traigo. Hola, hola, Kimi Corti, ¿cómo estás? ¿Cuántas cosas nos unen? ¿Cuántas cosas nos unen? Esto de transformar el dolor en amor. Ayer cuando hacía el libro de ayer me acordaba de vos. Esto de transformar el dolor en amor en el caso mío, que con las cenizas de Juli vamos a sembrar un jacarandá y su vida va a continuar porque va a seguir floreciendo. Y todas estas pérdidas, ¿no? Que a todos nos pasan de una forma u otra, a unos la vida le pega más duro, a otras no tanto, pero cada uno con su dolor, ¿no? Y el dolor hay que abrazarlo, el dolor hay que abrazarlo para poder transformarlo. Si uno se resiste, ¿no? Eso genera tristeza. Y además de generar tristeza, nos sumergimos en un dolor, en ese dolor que es un punto de llegada, no un punto de partida. La aceptación es un punto de partida. Es un punto de partida para iniciar este camino de la transformación, de poder transformarlo. Entonces el dolor se abraza y cuando uno abraza el dolor, se transforma en amor. Y cuando uno empieza a conectar y a empezar a ver con los ojos del corazón, porque yo, Juli, ahora no lo puedo ver con los ojos, con estos ojitos de mi cuerpo, yo, Juli, lo veo y lo siento, ¿sí? Es el veo más sentir. Es como en la película Avatar, ¿sí? Te veo, me veo, te siento, porque cuando uno mira la superficie. Uno mira las partes, como el cuento del principito que siempre lo digo, ¿no? La boa dentro de un elefante y la gente grande veía un sombrero. Entonces empezar a dejar de mirar y comenzar a ver, comenzar a observar. Y cuando uno comienza a ver el todo, todos somos uno. Yo soy tú como el saludo maya de amor. De amor está en mi corazón, por supuesto. Con Kimi compartimos estos dolores también, ¿no? La partida de nuestros hijos que no se van, están con nosotros, están en nuestro corazón, viven en nosotros. Simplemente hay que cerrar los ojos y sentir con ese corazón y esta aceptación. En mi caso, yo. Nada, una cachetada que me dio la vida, que siempre lo digo, ¿no? Esa cachetada que bueno, y acá estoy, en apenas 20 días, mi vida cambió y su presencia física no estuvo más. Entonces, el poder acompañarlo a esa luz, desde la aceptación, desde el amor, porque. Como le dije antes de partir, Juli, siempre vamos a estar unidos por un hilito plateado. Siempre, siempre, siempre. Y yo te libero y te dejo partir porque así es. Yo lo liberé y él partió con todo el amor y con toda la paz, con el amor de sus amigos, de su ayudante terapéutico, con mi amor y eso de darme el permiso, ¿no? De soltarlo, de aceptar que hay un plan divino. Aceptar que hay un plan divino y ahí seguir transformando ese dolor en amor. Julia amaba la cocina, tanto como yo,
todos los programas que miraban era de cocina. Entonces, bueno, este emprendimiento que comienza el sábado, que es el programa de transformación, donde la cocina consciente va a ser una herramienta principal para lograr la transformación del ser, porque no solamente la cocina como algo culinario, ¿sí? Sino la cocina como un ámbito cargado de valores, esa diferencia entre el compromiso y el cumplimiento, ¿no? Cumplimiento por normas, por lo que nos dice el afuera. En cambio, el compromiso está cargado de valores, ¿sí? Cuando uno está comprometido a algo, al cambio, en este caso, bueno, el cambio de alimentación, el cambio de ver las cosas de diferentes formas, veo el vaso medio lleno o medio vacío. Cuando cambio la forma de ver las cosas que veo cambian, ¿sí? Entonces, desde ese compromiso, cuando uno está verdaderamente comprometido al cambio, uno va a poner lo mejor de sí. Entonces uno se compromete con esos valores, que no sea el acto mecánico de cocinar, porque tengo que cocinar, porque tengo que comer y tengo que dar de comer a mi familia. No, que sea un acto de amor, la cocina transformada en un ámbito lleno de valores, desde el hacer la lista para las compras, de ir a nuestro barrio, a los productores locales, conversar, preguntar si tienen verduras orgánicas, hablar con la gente. Bueno, ahora por el tema del distanciamiento social hay muchas cosas que no podemos hacer, pero bueno, todo lo que podamos hacer para despertar conciencia, ahí estamos. Kimicor es mi hijo. Kimicor, síganla en Instagram. Kimicor tiene una historia muy, muy similar, ¿no? Compartimos esos dolores transformados en amor. Y es fantástico. Tenés libros también, Kimi. Algún día podríamos hablar así en vivo si querés, así nos contás, porque me interesa. No sé si ella estás en España, ¿verdad? Porque yo acá en Argentina no sé si se pueden conseguir los libros, pero me encantaría leerlos. Y todo suma, todo suma. Y a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo hago para estar así? Positiva y bueno, para estar positivo uno tiene que vivir el aquí y el ahora, ¿no? Empezar, porque a la mente no le gusta estar en el aquí y en el ahora, no le gusta estar en el presente. La mente quiere ir al pasado para lamentarse por lo que no se pudo hacer en Barcelona, Kimi, me parecía. La mente se va al pasado para lamentarse. Uy, si hubiese pasado este, si me hubiese dado cuenta. Y le gusta estar en el futuro para preocuparse. ¿Para qué nos vamos a preocupar por el futuro si no sabemos qué nos trae el futuro? Entonces, lo único importante es este momento. Entonces, a la mente hay que entrenarla para vivir en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y así uno va transformando, porque si uno se queda, ¿sí? Uno se queda en el lamento, en el pasado, eso, nuestro sistema inmune se va a ver afectado, porque el pensar en positivo aumenta tu sistema inmune, ¿sí? El vivir el aquí y el ahora, no vivir en piloto automático, ¿no? Que hago una cosa detrás de otra y no paro, como aprendimos con Laura mucho en la formación de modelados neurolingüísticos, ¿no? Esos marcadores de contenido, marcadores de tiempo. El inhalo, llegué, exhalo, acá estoy. Ahí marcan los momentos del día, ¿sí? Si yo ahora estaba en el patio con mi verdura, ahora vengo a este otro momento. Entonces, inhalo, llegué, exhalo, acá estoy. Y son los marcadores de tiempo para poder estar focalizados en el aquí y el ahora, sino nuestra mente está en ese piloto automático y no para, no para, no para, que también tiene que ver con nuestro diálogo interno. ¿Qué cosas nos estamos diciendo? A veces me dicen, sí, pero yo quiero lograr esto y no puedo lograrlo. Pero bueno, fíjate qué te estás diciendo vos, ¿no? Tu diálogo interno. ¿Qué te decís? Vos tenés que decirte lo que le dirías a tu mejor amigo. ¿Qué cosas le decimos a nuestro mejor amigo? Vamos, que vos podés, que sos maravilloso. ¿Y nosotros qué nos decimos? Somos nosotros nuestros mejores amigos. Si nosotros no nos queremos, no nos quiere nadie.
Si nosotros no nos valoramos, nadie nos va a valorar. Entonces, los cambios empiezan en uno, de adentro hacia afuera. Siempre de adentro hacia afuera, ¿sí? Si no me gusta lo que me está mostrando el afuera, el exterior, tengo que revisar mi diálogo interno, tengo que revisar mi interior, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la receta. Hola Uli, hola Wada, gracias por estar conectados, por estar ahí, por acompañarme a transformar este dolor en amor. Y vamos a ir a una receta, gracias por los corazones. Ustedes saben que yo, en esto que amo hacer y con este emprendimiento que empieza el sábado, que me tiene muy emocionada, hola amiga, esto es lo que a mí me gusta, esto es mi propósito en la vida, el de aportar valor a la vida de los demás, el ser esa vela que enciende otras velas, no queriendo imponer, ¿sí? Porque en mi amanecer de la vida yo imponía las cosas sin darme cuenta, y hacerlo desde esa invitación irresistible al cambio, ¿no? Seamos una invitación irresistible al cambio. Así que bueno, este proyecto inspirado en Juli, que amaba la cocina tanto como yo, comienza este programa donde va a ser un ámbito cargado de valores, donde va a haber una transformación personal, donde van a haber muchas recetas, muchas cosas lindas, pero siempre desde el compromiso y desde esta transformación del ser, la alimentación consciente como una herramienta principal para lograr la plenitud del ser. De nada sirve que yo me coma una zanahoria baby de mi huerta, si no practico la gratitud diaria, si no practico el altruismo, si no aporto valor a la vida de los demás, si no me comprometo con mis valores y objetivos, si no ayudo, si no soy solidario, de nada me sirve comer una zanahoria baby de mi huerta orgánica. Entonces, alimentación consciente es todo, no solamente lo culinario. También tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con estar focalizado en nuestro propósito de vida. Esas tres preguntas, no sé si han escuchado a Roberto Pérez, las tres preguntas que nos tenemos que hacer en este atardecer de la vida: ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y hacia dónde voy? La gratitud transforma la vida de las personas, Sikim. Por supuesto que sí. ¿Quién soy? No son los roles del ego, ¿no? Yo soy Silvina, la cocinera holística, la que da talleres, la que enseña a cocinar, la que enseña a transformar el dolor en amor. Yo soy mucho más que eso. Tiene que ver con tu esencia, que no tiene ni principio ni final. ¿Para qué estoy? Tiene que ver con tu propósito en esta vida. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué música viniste a tocar en esta gran orquesta que es la vida? Si vas a tocar otro instrumento, vas a sonar desafinado. Entonces, tu instrumento venía a tocar. ¿Y hacia dónde voy? Tiene que ver con tu visión de vida. ¿Qué legado quiero dejar? ¿Cómo quiero que me recuerden los demás? ¿Sí? Ser esa vela que enciende otra vela. Vos, cuando partamos de este plano físico, no nos vamos a llevar nuestros títulos, nuestros honores, nuestras riquezas. No nos vamos a llevar todo eso. Esto es un envase. Pero aporté valor a la vida de los demás. Serví. Me comprometí con el medio ambiente. ¿Dejé una huella? Entonces, esas tres preguntas son fundamentales en este atardecer de la vida, ¿no? Cuando uno comienza con este desapego, ¿no? El desapegarse de las cosas materiales, de los roles del ego. Porque al ego le encanta, ¿no? Le encanta esto de decir: yo soy mis pertenencias, yo soy mi profesión, yo soy lo que los demás piensan de mí. Yo no soy eso. Tu ser. Eso es un lindo ejercicio para hacer, que lo vamos a hacer el sábado. El de conectar con tu ser, ¿no? Tu ser que hay aquí dentro, tu esencia, tu alma. Que las, esto que yo digo, ¿no? Te veo, me veo, te siento, te veo, Juli, te veo acá conmigo, ¿sí? Porque lo siento, y así es, y así será. Bueno, vamos a ir a la receta, Sikimi. Es así. Por algo estamos acá en este momento mágico conectadas. Es así, todo es perfecto. La frase que teníamos con Juli, voy a sacar mi siempre tener cosas vivas, ¿sí? Esto trae la abundancia, la buena energía en tu cocina, nada de plástico. Yo tengo todo así,
en mis bowls o en mis fruteras. Sí, también tengo así. Mira, estas son, te voy a mostrar mi, mira, aparte de todo, bueno, a mí me encanta todo esto, vivir en gratitud, como decía Kimi, la gratitud, ¿sí? La gratitud es mágica, es una herramienta fundamental para esta transformación, ¿no? Viví en gratitud. Estas son, mira, naranjas orgánicas que me regaló Vicky, no sé, Vicky, mi vecina de la esquina. Mira, por eso la dejé con cáscara. Si no está con cáscara, la tenés que sacar. Las deshidraté y ahora hago una agüita saborizada. Mira qué sencillo en esta jarrita de vivir en gratitud. Y vos, cuando tomás esta agüita, tampoco, viste, uno hace las cosas en ese piloto automático, ¿no? Conectar con esa naranja que fue una semillita que soportó el frío, el calor, las tempestades, la lluvia, el granizo. Entonces, conectar con eso, con ese alimento que la naturaleza nos da. Entonces, hay que conectarlo. Javi, qué lindo verte, Javi. Estoy mostrando la agüita saborizada y ya que está Javi, voy a mostrar lo del gran reto de hoy de la Escuela Espiritual Chef. Mirá lo que hice para el reto de hoy. El reto es, la pulpa es mía. Sí, teníamos que hacer, crear, ¿no? Esto sí también de empezar a ver nuestro interior y que yo ayer me conecté con mi sentir y era la pulpa es mía y con la pulpa, ¿qué podías hacer? Es el reto de hoy, que hoy tenemos clase con Javi, Espiritual Chef. Síganlo también a la que no lo conoce en Instagram. Tiene una escuela preciosa donde el alfajor del más allá, sí. Una escuela preciosa, que esa es una escuela cargada de valores, donde hay mucho compromiso. Ahí está la diferencia entre el compromiso y el cumplimiento, ¿sí? Hay mucho compromiso. Somos una tribu, somos una comunidad que aporta valor a la vida de los demás, donde Javi es el líder, pero el líder no es el que manda. El líder es el que inspira. Todos somos líderes. Él es nuestra gran inspiración y nosotras también somos líderes inspirando a los demás, a las alumnas nuevas que entran, ¿sí? La vida es así, somos comunidad, somos todos uno, como este alfajor del reto de hoy, que yo le puse el nombre Yo Soy Tú, Inlakesh, que es el saludo maya de amor universal. Hoy en la clase de hoy lo vamos, el perfil Espiritual Chef, de Javier Medvedos, que es argentino, Javier, ¿eh? Hace muchos años que está viviendo en España, pero es el chef espiritual. Así que miren la página de él, que es hermosa, y yo tengo la bendición de ser su alumna. Y en el reto La pulpa es mía, bueno, había que hacer una receta, y yo, qué padre espiritual chef, es nuestro maestro inspirador, sí, por supuesto, él inspira, por eso es líder. Con pulpa o bagazo de horchata de almendras y de coco, y está verde porque, ¿qué le habré puesto que está verde? Espirulina. Y acá hay que crear con lo que tengas, no te quedes con la receta, quédate con el concepto, ¿sí? Que lo podés modificar, eso nos enseñó Javi, siempre lo digo, no te quedes con la receta, quédate con el concepto. Y mirá qué dulce de leche tiene. Mirá qué dulce tiene, lo ven ahí, hay un poquito de oscuridad. Mirá lo que es esto. Estos son castañas con masa pura de cacao. Castañas con masa pura de cacao. Y acá está el alfajor Yo Soy Tú, como le dice Javi, el alfajor del más allá. ¿Sí? Acá está en el reto de hoy. ¿Sí? Acá tenemos, todas las alumnas tenemos que crear una receta con este hashtag, la pulpa es mía, y yo creé este alfajor Yo Soy Tú, y lo voy a acompañar, mira así, con este agüita saborizada, de también las rodajitas de naranjas que están deshidratadas, y después las pusimos acá, y acordate de agradecer todos los alimentos. Bueno, acá dejo mi alfajor, no te lo comas, dale, te guardo un pedacito, ¿por qué no venís, amiga, hoy? Hoy lo presento en la clase y después lo podemos cortar. Yo les cuento algo. Horacio, mi marido, que siempre abre la heladera y me come todo, hoy intentó cortar este alfajor. Imagínense lo que pasó, porque le dije, este es el alfajor de la clase de hoy.
tengo que presentar el alfajor en la clase de hoy y vos te lo vas a comer. Lo vas a probar, amiga, después de mi clase, ¿eh? Y acá se están siguiendo la serie. Esta es como una serie de Netflix, ¿viste? Tuvimos 4 episodios. Así que si no los viste, fíjate del episodio 1, 2, 3 y 4. Hicimos los brotes. Acá estamos con el pasto de trigo. Miren lo que es esto. Miren, yo les voy a mostrar. Mira, lo levanto. ¡Wow! ¡Wow! No tiene nada esto. Enseñé el paso a paso, fíjense. Miren lo que es esto. Mira, ya empezaron las clases tuyas, Silvia. El sábado empiezo, el sábado, pero por eso estoy con las emociones a flor de piel. Mira lo que dice la taza. Viví en gratitud. Esto, mira, cuando yo voy, fuimos a Buenos Aires. Bueno, yo estuve en Buenos Aires con Juli y con la tía Patica. Y un mimo al alma de transformar este dolor en amor era ir a comer algo a Gratitude, allá en Palermo. Y es un lugar muy lindo, ella me lleva porque sabe que a mí me gusta mucho. Y bueno, y también venden, sí, es todo un lugar, no sé si no lo conocen, cuando vayan a Buenos Aires o estén allá, vayan porque es hermoso, es un lugar hermoso y venden todas estas cosas. Así que yo cada viajecito que voy me compro algo. Esta también es un bowl que acá, mira, dice viví también en gratitud. Bueno, tengo muchísimas, la jarrita y tengo el florero también donde tengo el altar de Juli. Y bueno, y acá tengo la taza. Miren lo que es esto. Esto va a ir creciendo, ¿eh? Esto lo puedes usar de adorno también. Te puedes hacer el famoso wheatgrass o pasto de trigo, pero está precioso. Está precioso. Está precioso. Pero si querés, mandame un mensajito y después te cuento lo del programa de transformación que comienza el sábado. Y bueno, acá tenemos, mira, hay una alumna de mi tribu, que cuando conversamos me pasó esta receta. Silvia, no sé si está Silvia ahí. Silvia, ¿estarás por ahí? Silvia de Chubut. Silvia de Chubut. Mira. Ella me dio una receta fantástica y le dije, en el próximo vivo la voy a hacer, porque de eso se trata. Y tiene nombre ya, tiene nombre. Pesto Silvia se llama. Viste que, no sé si viste la otra vez que yo hice un pesto de albahaca, enseñé cómo se hacía con la albahaca de Juli. La puse en cubeteras, bueno, están todos los videos ahí en mi feed. La cubetera y después, mira lo que es esto, después los usás, mira. ¿Ves? Esto es albahaca, un pesto de albahaca, con ajito, con especias. Y mira, el otro día dije que los tuppers de vidrio por ahí sí no están muy económicos y no tenés necesidad de gastar dinero en frasquito, esto al freezer, listo. Guardá las ensaladas, guardó los garbanzos, todo lo que quedó, ¿sí? Lo guardás en frasco. Yo tengo todo en frasco, mi ensalada de quinoa, yo soy tú, la guardé en un frasco. Así que tenés frasquitos que son más económicos, ¿sí? Ay, mucha gente de Necochea, Moni y Flavia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Así que lo guardamos así y después los usás. Y ahora voy a hacer el pesto. ¿Viste que en las verdurerías vos vas a comprar zanahoria? Y esto verde no sé qué hacen, como las hojas de la remolacha, las cortan y las tiran. Es tremendo. A mí se me parte el corazón con esas cosas, pero bueno. ¿Cómo estas son? Baby de mi huerta, ¿sí? Esto. Te lo comes así. Con esto verde, ¿qué hacemos? No se tira, nada se tira. La cortás chiquitita, la pones en tus ensaladas, te haces tus jugos, tus batidos con esto. Y ahora te voy a enseñar a hacer el pesto Silvia. Vamos a hacer el pesto Silvia. Este alfajor me parece que me lo voy a comer antes. Bueno, yo a la mañana no como. A la mañana me tomo mi. Bueno, eso también, los tips y hábitos que generan salud también forman parte del programa de transformación. Un matecito, como decíamos con Juli, que es el mate de Juli. ¿Qué harán con lo verde? ¿Viste? Chicas, con esto de que digo de que la cocina sea un lugar lleno de valores. ¿Cómo podemos hacer, no? Que hacer la lista de la verdulería para organizarnos. Voy a la verdulería y pregunto, a ver, quiero 1 kilo de zanahoria, discúlpame, ¿por qué no tiene lo verde? Y te van a decir, porque en el mercado cuando las vamos a comprar
ya te las venden así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, yo lo he hecho, ¿eh? Ah, mira, la próxima vez que vayas al mercado, vos le podrías decir al señor o la señora o a la persona que te provee, por favor, que te deje las hojitas. Y el verdulero seguramente, si vos le hablas con respeto, siendo asertivo, desde tu sentir, seguramente te va a decir, sí, voy a preguntar. Y cuando uno empieza a preguntar, empieza a preguntar, empieza a pedir, ya los verdureros empiezan a traer. Es así. Vos empiezas a preguntar, no, no hay, pero voy a preguntar. Y seguramente la próxima vez que vayas, el verdulero te va a decir, mire lo que tengo, señora, ¿sí? O por favor no me tire las hojas de la remolacha. Bueno, venga mañana a buscarlas. Me ha pasado muchísimas veces y por supuesto que he ido a buscarlas. Porque con las hojas de la remolacha te haces también jugos, ensaladas, te haces croquetas, buñuelos, lo que es tortilla, todo te haces. Como la penca de la acelga también. Bueno, vamos a agarrar estas tablas que la regaló mi ahijada Sol. Está estudiando medicina en Córdoba, mi amor, el segundo año. Y hoy estaba muy contenta porque ella va a ser una ayudantía. Así que nada, es una excelente alumna. Así que, solcito de mi vida, te deseo todo lo mejor. Y Juli está con vos, que vos lo sabés. Sabe, la tierra te las venden con las hojas en el mercado. Claro, Flavia, en Necochea, acá no tenemos, sabe la tierra. Ojalá estaría. Bueno, en Necochea, la gente de Necochea. Tienen, sabe la tierra, que te la venden con las, obviamente porque es todo orgánico, ¿sí? Vamos a cortar acá, yo estoy hablando mucho, ahí está, vamos a cortar un poquito las zanahorias, así. Un poco, no las lavé, las sacudí así, un poquito con el agua, está perfecta, porque es el Colombi Compost de mi huerta, de mi huerta. De mi huerta. Ah, después sí, también le vamos a mandar un saludo a mi tío Horacio, que fue operado ayer, pero está fantástico y debe estar en la casa, seguramente. Después me voy a comunicar. Acá somos comunidad, ¿eh? Está rica. Voy a cortar un poquito. Esto lo puedes hacer en la procesadora también, ¿eh? Pero bueno, acá nada se tira, todo se transforma. Transformamos todo. La cocina es un ámbito cargado de valores, un ámbito cargado de valores adentro. Por estos palitos se los puedes sacar si querés. No, está exquisita, ¿eh? Cuchilla de cerámica. Yo no te digo que vayas ahora a comprarte, pero la próxima vez pensalo. Está bueno empezar a incorporar los utensilios cada vez más saludables. Siempre digo la vaporera de bambú. Esa es una excelente inversión. Acá los chicos de equipos alimentarios, mis amigos, Diego, que no lo veo conectado, Diego, tienen de todos tamaños. Pregunten, pregunten porque hay, la vaporera de bambú es fantástica, en la medicina ayurveda la usan muchísimo. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, acá al medio, bueno, esto lo desechamos. Esto va todo al compost. Esto es transformar la cocina en un ámbito lleno de valores, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el compost, hagan compost, no tiren nada, separen la basura, no importa que los otros no lo hagan, no pensé, mano, porque nadie lo hace, yo no lo voy a hacer, no, ¿sí? Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo y primero somos nosotros, si querés cambiar el mundo, primero da tres vueltas por tu casa, ¿eh? Así que el cambio empieza en uno. El cambio empieza en uno. Bueno, ¿qué le voy a poner a esto? Pesto. ¿Qué te suena pesto? Mira lo que tengo acá. Esto me lo regaló Maite y Bea el día de mi cumpleaños, que yo estaba con Juli, que ya estaba enfermo, y fue tan maravilloso recibir, porque el regalo no está en el paquete. El regalo está en la mano de quien lo entrega. Me están tocando timbre, pero no pienso atender. El regalo está en la mano de quien lo entrega. Entonces, no lo olvidaré más. Por ahí olvidamos lo que nos dicen, pero nunca vamos a olvidar cómo nos hicieron sentir. Y yo me sentí muy mimada
ese día, un día especial al día de mi cumpleaños, que nada, y recibí estos regalitos y acá los tengo en mis objetos más preciados. El ajo. Mirá que tiene el brote. ¿Qué hay que hacer con el ajo? Si tiene ese brote, ¿se lo saco o se lo dejo? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿Qué hacemos? ¿Se lo dejamos? No, se lo sacamos, lo partimos por la mitad. Y ahí te lo voy a mostrar. El brote se lo saco. ¿A dónde va? Al compost. Ajo. Vamos a ponerle bastante ajo a este pesto. Perfecto. Vamos a pelar otro ajito más. Mirá qué brote grande tiene esto. Es la época de sembrar ajo, ¿eh? Se lo saco muy bien, muy bien, muy bien ahí. Tenemos que hacer un sorteo con las respuestas, ¿eh? Bueno, no sé mucho hacer eso, pero bueno, muy bien. Acertado. Muy bien, Vero y Patricia. Han acertado. Hay que sacárselo. ¿Ves? Mira, muy fácil. Chingui. Chingui, chingui. Estos cuchillos también me los regaló mi sol querida. Toltitol, le decía Juli. Toltitol. A él le salía solcito. Le decía toltitol. Ahí está. Bueno, mira. ¿Qué otra cosa lleva el pesto? No es eso. Mirá, mirá Patricia, si venís a visitarme hoy, todas las cosas que vas a probar. Perfecto. Nueces. Le vamos a poner ajo, nueces, ya está. Podemos poner algunas aceitunitas si quieren. Ahí está. Vamos a ser bastante generosos con todo esto, ¿eh? Generosos con todo esto. Bueno, obviamente, todos mis frascos tienen etiquetas, ¿sí? Esta tiene dale luz al instante, como la gratitud. Bueno, los que se van sumando ahora, este video empezó hace como media hora, así que tenemos que apurarnos un poquito porque si no nos sacan del aire. No mucha sal, no mucha azúcar. Hay que reeducar el paladar. Le habré puesto media cucharadita y ya está. Yo acá no puedo poner tanto porque, bueno, acá se come sin sal. Mirá. Let it be. Hola Patricia de Tandil. Hola Cari, hola. ¿Cómo están? Qué rico. Sara Costumbres, si no la siguen en Instagram también, que sube unas recetas muy buenas. El otro día hice las galletas de nueces que subió Patricia. Cúrcuma, el gran antiinflamatorio. Pónganle cúrcuma a todos. ¿Saben por qué? Porque la cúrcuma te da calorcito. La cúrcuma en India es el polvo sagrado, es oro en polvo. Bien. ¿Con qué activamos el principio activo de la cúrcuma, que es la curcumina? Con pimienta. Yo le voy a poner pimienta de cayena o pimienta. Ojo con esto, no, ojo al piojo, no se te vaya mucho porque te va a quedar picantita. Inclusive a mí me encanta picantita. Un generoso chorro de aceite de oliva. Muy buen aceite de oliva, ¿eh? Este me lo trajo Luisa de Nuez App. Si no la siguen, también síganla. Acá, bien. Un chorro ahí. Un chorro. A ojímetro, como digo yo. En la escuela se ríen porque yo digo a ojímetro y todas mis compañeras dicen: miren lo que encontré acá. Un perejil de mi huerta. Lo voy a poner acá también. Acá adentro ponemos todo. Bueno, se me hizo un poquito de lío, pero no importa. No importa, después lo voy a arreglar. Las que recién se conectan. Después vean el vivo desde el principio y cualquier pregunta que tengan que hacerme, que hayan preguntado y yo no haya respondido acá, háganlo otra vez porque una vez que se sube el video, los comentarios se borran. Mini pibe, esto me encanta. Es una de mis manos derechas porque en vez de agarrar la procesadora, esta es mini, 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 mini y está buena. Así que vamos a hacer el pesto Silvia. No sé si Silvia está, me parece que no está Silvia, de Chubut. Perfecto. La que recién se conecta, fíjense después el video desde el principio, ¿sí? Desde el principio que van a ver todo, todo, todo lo del principio. Mi prima Alejandra de Olavarría, así que tenemos, mirá,
España, Olavarría, Necochea, Buenos Aires, porque mi amiga es de Buenos Aires, pero en este momento no está en Buenos Aires. ¿Qué tal? No, ni te cuento el aroma, ¿eh? Ni te lo cuento. Con las hojas de zanahoria. ¿Alguna vez pensaron en hacer un pesto con la hoja de zanahoria? El pesto Silvia. Se llama pesto Silvia, ¿eh? Pesto Silvia. Un poquito más le voy a poner. Nada, está fantástico. Recuerden que también les dije, por ahí se quedan algunos, ¿ves? Palitos. Los pueden sacar y no pasa nada. No pasa nada. Después si no los cortan. Tampoco que quede una cosa muy, muy, muy triturada. A mí me gusta ese que hola, hola. Justo te veo. Bueno, viendo desde el principio, ¿sí? Que estoy hablando un poco. Ah, mira acá. Perfecto. Movemos así, mira, movemos así, por ahí. Ahí está. Ahí está. Lo que contaba hoy era que, bueno, estoy así como entusiasmada. Silvia es una de mis alumnas que comenzamos el sábado y me pasó esta receta, el pesto Silvia. Así que acá estamos haciendo el pesto Silvia. Vieron que yo no me guardo nada. Comparto, ¿sí? Comparto. Háganlo, chicas. Hay que ser velas que encienden otras velas. Si no vieron la saga de los brotes, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo y cuarto capítulo, y el de ayer, que fue el brote más especial, después está todo en mis redes sociales, está muy rico. Acá quedó la puntita de una zanahoria. ¿Qué dije? Frasco, no tengo tupper, frasco, no gasten los frascos que ustedes compran de aceitunas, de mermelada, los lavan bien y los usan, le sacan las etiquetas y le ponen, ¿sí? Frasecitas. Este dice, ama tu vida, ama tu vida. La vamos a poner acá adentro. Si no, acordate que lo ponemos en cubeteras, lo ponemos después que, una vez que esté hecho, lo ponemos en el freezer, en la cubetera, después lo sacamos y tenemos siempre. Esto va al freezer. Siempre tenemos y nunca nos falta. Ahora la albahaca no le gusta el frío. Yo la tengo adentro porque Silvia también me dijo que había que tenerla adentro. Pues se cortan las florcitas, queda adentro, ella siempre la tiene adentro. Le corta las florcitas y siempre da hojas. Yo no he tenido suerte con eso, pero bueno, calculo, no hay fracaso, solo feedback, como aprendí en modelados neurolingüísticos, además de los marcadores de tiempo, no hay fracaso, solo feedback. En el programa de transformación también vamos a ver esas herramientas poderosísimas, ¿sí? Que nos ayudan, como las técnicas de la PNL o la programación neurolingüística, que también nos ayuda porque, como dice Laura, la PNL se practica. Hay que practicarla como todo. De nada sirve que nos leamos 20 libros, de que nos anotemos en 200 cursos y no tengamos tiempo y estemos estresadas y hagamos las cosas por cumplimiento, como hoy conté la diferencia entre un compromiso y un cumplimiento, ¿sí? Entonces, llega un momento como esta pandemia que nos viene a decir, paren un poquito y pongan en práctica todo lo que leyeron, ¿sí? Pongan en práctica todo lo que leyeron. Yo sí que lo puse en práctica porque a mí la vida me estaba preparando para otra cosa, ¿no? Pero bendito que lo pude poner en práctica y que lo sigo practicando, porque esto no es lo practico hoy y listo. Esto es todos los días. Un pasito día a día, un pasito a la vez. Son herramientas profundas y poderosas desde el compromiso. Por eso mi tribu, mi comunidad, es una comunidad de mujeres comprometidas, comprometidas al cambio. Sin miedo, abrazándolo, y ese miedo es, no es un impedimento, el miedo es un compañero indispensable y necesario para crecer y evolucionar. Así que el miedo no lo vean como algo negativo. El miedo es un gran compañero para evolucionar, para seguir aprendiendo. Es una emoción. Mirá. Mirá, mirá lo que es esto. Yo no les puedo contar el aroma que tiene esto. El pesto Silvia es lo más. Ahora, vamos a ver otra cosa, que también la vamos a ver en el curso, pero yo les quiero decir una cosa. Yo doy esta receta, ¿no? Y dicen, ah, no tengo nueces, no lo voy a hacer. Si no tenés nueces, lo vas a hacer igual. Por ahí tenés algunas semillitas de girasol, las ponés. O por ahí tenés algunas almendras, algunas castañas, las pones.
¿Quién dijo que tiene que hacer nueces? Y si no tengo nada de eso, ¿lo voy a dejar de hacer? Para nada, lo haces igual con lo que tengas, ¿sí? Eso es no quedarse con la receta, es quedarse con el concepto. Yo, la receta, si me quedo con el concepto, la puedo modificar. Ojo al piojo, ¿eh? Entonces, no porque no tenga algo lo voy a dejar de hacer. Yo cuando estaba en el campo, que era chica, que ya me encantaba cocinar, y yo leía unos libros que eran de mi abuela, ¿no? Y decía, me acuerdo uno que decía cremor tártaro. Y yo no tenía, y menos en el campo, 7 kilómetros al pueblo, que en esas épocas no había nada, imagínate. Yo lo hacía igual, y no me importaba, y le ponía polvo de hornear. Que el cremor tártaro una vez fui a una farmacia y lo vi. Entonces, bueno, eso es quedarse con el concepto y no la receta. Los palitos que quedan los sacás porque por ahí no lo trituró bien, pero no pasa nada, los volvés a poner acá. Pero yo les puedo garantizar que esto es una recetaza. Recetaza, exquisita. El aroma es fantástico. Hoy vamos a hacer unos fideitos de quinoa y le vamos a poner este pesto. Acá tengo una servilletita y miren lo que es esto. Maravilloso, con la etiquetita. A ver si les gustó la receta y la clase de hoy y el libro de hoy, muchos corazones. Mirá, ahí te lo muestro. Ahí te lo muestro. ¿Les gusta? Está riquísimo. ¿Con qué lo hicimos? Con las hojas de la zanahoria. Nada se tira, todo se transforma. ¿Sí? Es el momento de transformarnos, de transmutar. De sanar tantas cosas, ¿no? De sanar, porque acá venimos a aprender. La vida es una gran escuela, entonces tenemos que venir a cursar las materias correspondientes, las materias que elegimos. Y bueno, estamos rindiendo examen, todos rendimos examen, y con respecto a eso de las pérdidas y los duelos, ¿no? Uno puede duelar de muchas cosas, ¿no? La falta de autoestima, haber perdido la autoestima, haber perdido el amor hacia uno mismo, haber perdido un trabajo, haber perdido una relación. Siempre tenemos pérdidas, pero ¿cómo las afrontamos? ¿Cómo las vemos a las crisis? Las vemos como una oportunidad para seguir creciendo y seguir evolucionando. Y con respecto a esto de las relaciones, ¿no? Las parejas, yo hablo porque recibo muchos mensajes y bueno, y preguntas y me dicen, ¿no? Mi pareja, la pareja no vino para hacerte feliz. La pareja está para hacerte consciente. Es un espejo, ¿sí? Que te está mostrando qué es lo que tenés que resolver vos. Es así. ¿Qué es lo que yo tengo que resolver? ¿La pareja o lo que me muestra la afuera? Es un espejo, ¿sí? ¿Me roban o me estoy robando? ¿Me robaron o me estoy robando? Es una gran pregunta, ¿eh? ¿Me perdieron o me pierdo? La vida te habla. Así que ese es el camino. Empezar a ver toda situación, toda relación, toda persona como un espejo. Entonces, hacerte estas preguntas, ¿no? Que son cuando yo hablaba del cambio desde adentro hacia afuera, ¿no? ¿Me robaron? ¿Perdí? ¿Me hizo o te hiciste? ¿Me robaron o te estás robando? ¿Qué te estás robando? ¿Qué te está mostrando el afuera? Es el espejo. Y yo te digo que lo empezás a practicar. Son herramientas profundas y poderosas que, como dije hoy, va a estar en mi programa de transformación, porque no es solamente la cocina como algo culinario, ¿no? Es un lugar cargado de valores y empezar a ver con otros ojos. Cuando cambio la forma de ver las cosas que veo cambian. Entonces, ojo al piojo y empezar a hacernos conscientes, conscientes. De eso se trata. Alimentación consciente. Alimentar nuestro cuerpo, pero también nuestra alma y nuestro espíritu. Que tengan un bendecido día en gratitud. Practiquen la gratitud y el altruismo, la solidaridad. Y el pensamiento positivo, ¿sí? Practiquen esto que dije hoy al principio de estar en el presente.
¿Sí? Porque la mente te lleva al pasado para lamentarte y al futuro para angustiarte. Lo único que importa es el hoy, el aquí y el aroma. Lo importante es este momento compartido, lo importante es este pesto hermoso, lo importante es esta cocina cargada de valores. Los quiero mucho, gracias por estar, son mi gran compañía y son la manera que yo tengo de ir transformando mi Berlín amor.